tal? Bienvenidos una vez más al videoblog de Base Cúbica Inmobiliaria. Y el día de hoy te vengo a enseñar esta increíble casa ubicada en una privada que se llama Parque Natura. Para que te des una idea, Parque Natura se encuentra en la zona de Cholul. Estamos a menos de 10 minutos de cualquier plaza comercial como Plaza Altabrisa, como hospitales como Star Médica, tenemos universidades cercas como la Universidad Modelo y también fácil acceso a periférico. Así que bueno, está ideal esta increíble privada, es una privada de las más buscadas por lo bonito que es. Esta casa que te voy a enseñar es una casa de 4 recámaras que tiene 300 metros cuadrados de construcción. Está tan bonita que te va a hechizar una vez que la veas, así que vamos a verlo. Lo primero que tenemos antes de entrar, pues tenemos este hermoso jardín, que bueno, aquí se me ocurre que coloques unos bonitos arbolitos, un pino bien bonito que vaya creciendo a lo largo de los años, para que luego lo pongas como tu arbolito de Navidad, ¿verdad? Ya cuenta con sistema de riego, así que bueno, no te tienes que preocupar de quién lo va a regar o algo. Tenemos un garage techado para 2 vehículos, pero si te das cuenta, tenemos espacio para otros 2 vehículos, así que en total tienes 4 vehículos para poder colocar en esta parte. Aquí tienes un acceso directo hacia el área de servicio y te lleva directo hacia la cocina o la entrada principal que nos lleva a conocer la casa en el interior. Así que vamos a conocerla. Acompáñame a conocer tu próximo hogar, esta increíble casa que lo primero que te impacta es esta increíble doble altura que tienes en la sala comedor. Cabe recalcar que así como estás viendo la casa, se vende, es decir, incluyen los muebles, las lámparas, las persianas o cortinas, los aires acondicionados y todo lo que veas. Es más, la única que no incluye soy yo, ¿verdad? Nada más lo aclaro porque dice incluye todo. No, yo no incluyo, nada más te la enseño para que veas esta hermosura. Me encanta mucho que tienes esta sala comedor con vista hacia la alberca. Tienes tu terraza techada, tu alberquita y tu espacio de jardín. Y otro detalle que le pongo a favor a esta casa es que la cocina es semiabierta o abierta hacia la sala comedor. Entonces me encanta porque últimamente el mercado de gente que está llegando busca mucho estas opciones de casas, que es una cocina bastante amplia, que ya tiene las gavetas, ya incluye obviamente el refri, la estufa, la campana, tal cual como la estás viendo, y tienes muy buen espacio. De este lado tienes una puerta directa hacia la terraza y donde está la alberca, y de este lado te vas directamente a lo que viene siendo el área de servicio. Vamos a conocerlo. En el área de servicio tenemos este espacio ideal para la alacena y de este lado ya tienes instalada tu lavadora, tu secadora y tu calentador. Tal cual como estás viendo que son de muy buena marca y nuevecitos. Esta casa nunca se ha usado. Tú vas a ser el primero en usarla.
También, como aquí vas a tener la alacena, tienes un acceso directo del garage hacia lo que viene siendo la parte del área de servicios. Está cerrada, quería mostrártelo. Ahí está. Y ya podrás ver lo que viene siendo el garage techado. Vienes con tus compras, las colocas aquí, te vas hacia la cocina, o si estás lavando, pues también aquí tienes el área de lavado. Ahora vamos a conocer la parte de exterior, no sin antes mencionarte que esta casa pues ya cuenta con los mosquiteros ya incluidos. Aquí es muy importante, hay épocas del año que, bueno, vienen mucho los mosquitos, ¿verdad? Así que siempre puedes dejarla abierta, entra un rico aire, porque de este lado la orientación la tienes ahí norte y acá sur. Entonces el norte viene donde está la alberca, entonces cada vez que viene el vientecito bien delicioso de la brisa del mar, pues agarra un poco de la piscina, ¿verdad? Y refresca delicioso lo que viene siendo esta parte de entrada de la ventana. Es corrediza, así que bueno, vamos a salir y conocer lo que viene siendo la terraza, que tienes muy buen tamaño, ¿verdad? Y aquí tienes la alberca, que también tienes muy buen tamaño para que la utilices tanto recreativa como para que la goces todas las tardes. Tiene su fuente, ahorita no la prendimos porque todavía le están dando mantenimiento. Y bueno, todo está padrísimo. Tienes el espacio de jardín de muy buen tamaño y todavía tienes jardín de este lado para que pongas algo de juego para los niños. Nos encontramos en el área de servicio de esta casa, donde podrás ver que tenemos una entrada principal o lateral para venir solamente a darle mantenimiento al jardín. Aquí tenemos a nuestro amigo, ¿verdad?, que nos está saludando. No lo saludamos porque está molesto. Y aquí tenemos la escalera hacia el tanque estacionario. O sea que este pasillo ya cuenta con todo este piso, lo cual permite que no se te inunde, que no salga humedades, está bastante bien diseñado. Vamos a conocer esta recámara en planta baja, que las recámaras en planta baja, la verdad, son muy buenas, son ideales para cualquier cosa que tú requieras. La recámara tiene suficiente espacio como para colocar una cama de tamaño king size, porque estamos hablando de una recámara que son 4x4, 15, es una recámara bastante bien arriba de la estándar que normalmente hacen en cualquier desarrollo. Ya tienen los closets instalados, los ventiladores, el aire acondicionado y las cortinas. Y de este lado pues tienes tu baño completo, que ya viene con tu mueble abajo del lavabo, tu espejo y la cancelería de baño. A un costado de la entrada principal tenemos el medio baño de visitas, ideal, pues ahora sí que para lo que necesitas, ¿no? O sea, un tamaño reducido, pero bastante cómodo. Y aquí están las escaleras para irnos a conocer la parte de arriba. Nos encontramos aquí en la mitad de las escaleras para que yo te pueda mencionar que todas las escaleras tienen una iluminación, y adicional a ello, para que en el día no necesitas prenderlo, tenemos una entrada de luz natural con esta ventana. Así que bueno, está muy bien porque mantiene toda la entrada de luz natural en la casa y se ve bastante clara.
Y bueno, ya nos encontramos en la planta alta de esta increíble casa y me encanta este espacio porque mira la doble altura que se ve hermosa con la lámpara, vemos la sala, el comedor, la cocina y tienes toda esta distribución hacia las recámaras. Dos recámaras secundarias acá arriba y la principal. Y recuerda, la recámara que tienes en planta baja. En total, 4 recámaras. Y vamos a conocer la primera recámara secundaria en la planta alta y tenemos esta recámara que es idéntica a la planta, al de la planta baja, pero aquí pues ya tenemos esta cama que viene incluida, es una cama king size, ya tenemos la tele que también viene incluida, los ventiladores y el aire acondicionado adicional de su closet y las cortinas que ya ves en esta recámara. Aquí su, su baño principal con su área de regadera, su WC y su meseta de lavabo, con su mueble abajo del lavabo y su espejo. Conozcamos la segunda recámara secundaria, que es una recámara intermedia de mayor tamaño que las otras dos anteriores. Es una recámara de 4.15 por 5 metros de largo, ¿verdad? Bastante amplia, que tiene su, su balcón también, su espacio de closet con closet ya instalado, sus cortinas, sus aires acondicionados, ¿verdad? Y su baño principal o su baño bastante amplio porque tiene una doble altura que ahorita vas a ver. Y ya me encuentro en el balcón que tiene acceso a la recámara secundaria o la intermedia para tener toda la vista hacia el área de la alberca. Cabe mencionar que también si tú deseas, esta recámara le puedes ampliar para que puedas tener también acceso a de esta recámara secundaria a este balcón y disfrutar todas las tardes con tus hijos aquí.
ahora sí, conozcamos la Master Room, una recámara principal de 5x5, 15, bastante equipada, ampliada. Tenemos la cama king size ya con su buró, ya tenemos los muebles que se quedan aquí en la casa, la televisión, el abanico, el aire acondicionado, las cortinas. Y esta recámara tiene su propio balcón. Ahorita tenemos el mosquitero cerrado para que solo fluya el aire, pero no nos entre ningún insecto. Y de este lado tenemos el vestidor principal, que es bastante amplio, y tenemos también el baño completo con su mueble y tenemos su regadera. La verdad es que está padrísimo, ven a conocerlo. La regadera, la verdad, tiene muy buen tamaño, tiene este cajoncito o este cuadrado que me encanta que ya se los pongan, porque aquí pones pues tus champús, tus jabones, ¿verdad? Tienes muy buen espacio de la regadera y tienes estas puertas de cristal templado que le pusieron esmerilado para que genere una privacidad en lo que te estás bañando. Ha sido un verdadero placer que me hayas acompañado a que te enseñara esta increíble casa en este canal. Recuerda compartir este video, comentarlo, compartírselo a alguien que creas que le pueda gustar, suscribirte para que tengamos cada vez más suscriptores que les pueda encantar estas increíbles casas. Esta casa está disponible y se entrega tal cual como la viste, con todos los muebles. Acuérdate que son 300 metros cuadrados de construcción, 360 metros cuadrados. Está tan increíble que te hechiza. Así como dijeron mis amigos queridísimos y clientes de San Francisco, que este video seguro les va a encantar. Les veo en un próximo video. Yo soy Yaris Argüelles. Sígueme en mi TikTok y mi Instagram como @YarisArgüelles. Y no olvides suscribirte de nuevo a este canal. ¡Hasta la próxima! ¡Saludos!